creo que no me escuchaba. Ajaja. Estaba casteando todo este juego y creo que no me escuchaba. No, eso no es bueno. Eso no debería pasarme. Pues no, ya no se grabó, ya ni modo. Ya vamos a... Estuvo muy bueno ese juego anterior, he de decirlo. La verdad es que sí, Peter haciendo un muy buen comeback. Regresamos a Pokémon Stadium. Zep, uy, 44% en menos de 10 segundos. Estamos aquí en el tercer juego de la Losers Quarter Final. Esto ya es top 8, por lo tanto es 3 de 5 todavía. Entonces vamos a ver si logra... Si logra Mane aquí, pues, hacer el counter pick. El counter pick es Pokémon Stadium. Es un escenario muy genérico, muy neutral para todos. Entonces, pues es una opción muy segura. La verdad es que siento que es el mejor escenario en este momento en el juego. Y es una razón por la cual casi todos eligen Pokémon Stadium para sus juegos de torneo. Y bueno, aún así, Peter tiene 120% de daño. Mane, por otro lado, 86% de la primera stock. Esto puede ser complicado para Mewtwo, ya que estos porcentajes y un buen aéreo de Palutena puede morir en cualquier segundo. Yo pensé que le iba a reflejar con un counter, pero a lo mejor Peter haría lo mismo. Muy buen backer por parte de Mane, le quita la primera stock a Peter, el cual inmediatamente regresa al escenario. Y pues bueno, espero señores que estén disfrutando aquí la transmisión, así como nosotros estamos transmitiendo aquí, casteándolos y trayéndoles a ustedes el mejor Smash de todo Querétaro. La verdad es que aquí todos, desde Winner se han estado rifando con un nivel increíble. Y pues muchos upsets, por ejemplo por parte de Emilio. Y pues igual ese set de Emilio contra Ova estuvo bastante parejo. Pero aún así con una victoria de Ova. Y bueno, estamos en la parte de losers. Mane no puede perder esa vida. Tiene 120 de daño contra 100 que tiene Zenkai de la segunda. A Zenkai le cuesta trabajo quitarle esa stock. No logra buscar alguna manera segura. Ahí muy bien castigado con ese forward air, pero no fue suficiente. De nueva cuenta, muy bien ahí respondiendo Mane para ponerle posición de juggling. Ahí pensé que buscaba el throw, pero ahí está el throw, señores. Back throw por parte de Pineda. Digo, de Pineda, de Mane. Es que como los dos usan a Palu Roja, es como de... Ah, no, ¿y juegan igual? No, la verdad es que... Bueno, es Palutena. Es decir que, bueno, ya Mane acaba de perder la segunda vida. Digo, la primera vida. Y pues Zenkai está en 142 de la segunda. Esto es peligroso para Zenkai. Pero pues recordemos el juego anterior. Le hizo un comeback de dioses, señores. Entonces vamos a ver si en este momento Zenkai logra hacer... Que esa ventaja desaparezca. Neutral Air por parte de Mane. Le quita la segunda stock a Peter, a Zenkai. Y bueno, esto es peligroso para el jugador de Mewtwo. Unos aéreos por parte de Palu para hacerle 22 de daño. Y pues vamos a ver si logra en este momento Mewtwo. Ahí busca la manera segura de entrar. Busca unos tilts un poco ortodoxos, he de decirlo, un poco dudosos. Eso le cuesta muy caro, 52% de daño. 16 que en este momento tiene Mane en la segunda stock. Muy bien, ahí respuesta por parte de Peter. Busca un grab y lo falla. Y aún así, Mane no deja de meter esa presión en base a aéreos. Buscando la manera segura de entrar. Peter, muy buen parry, muy buena respuesta. Pero, bueno, ya poco a poco, 69% de daño. Puede ser que Peter haga el comeback. Muy buen throw por parte de Peter. Lo pone fuera del escenario. Y excelente, bien cazado con ese colazo, ese backer. Para hacerle... ¡Ay, qué buen teleport! Para escapar de las garras de Mane en este momento. Esto está empatado en cuestión de stock, señores. Pero el porcentaje se lo lleva de nueva cuenta. Mane tiene la ventaja porcentual. Vamos a ver si Peter logra hacer otro comeback como el de hace rato, que la verdad estuvo exquisito. Y muy buen fair por parte de Peter. Le castiga muy bien ahí el Air Dodge. Lo busca fuera del escenario. ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Hizo un fast fall, pero logró regresar muy bien. Este Mewtwo, de nueva cuenta, está Zenkai en peligro. Busca el 2-frame, pero de un up-tilt se lo quita Backer por parte de Mane. 125% que en este momento tiene Peter. Esto puede ser el final para Peter, pero no demos nada por sentado, señores. Peter todavía puede sacar el juego. 79% de daño. Busca ahí. Muy buen throw por parte de él. ¡Ay! Casi tenemos aquí a Mix mordiéndose las uñas, señores. No lo aguanta. Está la presión. Ahí el... ¡Ay! ¿Qué más aguanta Mix? Tenemos a Mix todo hypeado. Ya está, me empujó. Esto es 2-1.
Pero qué buena lectura de Biblia, señores. Estuvo evangélico ese pedo, señores. Buen Antiguo Testamento a la fregada. No, la verdad es que sí, muy buena. Mira, ni siquiera me dio tiempo de cambiar de escena. Estamos aquí hypeadísimos. Qué buen read por parte de Peter para llevársela. La última stock de Man. Esto es 2-1. Losers Quarter Final. Vamos de nueva cuenta a Pokémon Stadium. Y bueno, ya tenemos 7 espectadores. Quienes nos estén viendo, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro. Pues aquí tenemos a los mejores jugadores de esta ciudad compitiendo como siempre cada sábado. Pues aquí en este juego que tanto amamos. Y bueno, estamos aquí ahora en el cuarto juego de la Losers Quarter Final. Recordemos que esto es top 8, por lo tanto esto es 3 de 5. Todavía no está sentada la victoria para Senkai y tiene que ganar este juego obligatoriamente si no quiere que Mane le meta pues algún problema en este caso, ¿no? Ya vemos aquí muy seguro al buen Peter ya jugando más tranquilo. Muy buen dash attack que no logra castigar Mane de ninguna manera, pero esos nerfs muy buenos por parte de Mane. Y aún así esto está empatado, señores. Neutral air por parte de Mewtwo y ahí esperando muy bien la reacción de Mane para castigarle con un throw. Y de nueva cuenta otro throw y ahí no sé qué buscaba Mane. La verdad es que pues vio cargándole el smash attack y yo pienso que ya no tuvo otra opción. Y ahí pues el trade. Bueno, no hubo trade, realmente ganó el Smash Attack de Mewtwo. El error que le costó un poco caro a Mamane, pierde su primera vida y ahora tiene 57 de la segunda vida. Esto puede ser que Peter gane esto, pues tiene una ventaja considerable. Tiene todavía, pues, ya son números rojos de la primera stock, pero la segunda stock, pues bueno, la tiene bastante, bueno, es decir, no sé, está en porcentajes amarillos este man, entonces puede ahí, aquí Peter trata de sacar la ventaja. Ay, ahí buscaba el read, yo pensé que iba a hacer un jab lock, pero falla el Tekai Mane y pues el read de Peter no se vio tan apantallante en este caso. Backthrow por parte de Peter, busca el two frame con el down smash, de nueva cuenta Garrita Benítez, pero disable y down smash, señores, le quita la segunda stock. Esto Mane no puede ahora quitar la primera stock de Peter. Se está poniendo deliciosa la situación para el, pues aquí el jugador de los pollos hermanos a huevo, a lo buen, aquí tenemos a Mix celebrando su club, pero de un backer, pierde Senkai la primera vida. Y bueno, ahora de nueva cuenta esos intercambios de nerfs, 2-3 nerfs y vaya, 38% de daño, ¿no? Pues vamos a ver si logra aquí en este momento pues Peter lograr equilibrar la situación a su balanza. Tiene una ventaja, no debe perderla. Y pues Mane aún así busca muy buena presión por parte de Mane ahí en el ledge, a base de proyectiles, dificultando el regreso de Senkai, pero muy bien castigado con ese dash attack. Ahí busca muy buen castigo con la Shadow Ball para hacerle 45 de daño. Y la presión en el ledge hace que Mane falle el recovery. Se lamenta Mane y Peter, pues bueno, ahí está el choque de mano. Y esto es 3-1, favor Senkai.